Gracias. Hoy estamos en un día especial. Hoy veremos el enfrentamiento más épico de Mortal Kombat. Así es, veremos cómo una sola persona se enfrenta a varias personas en línea. ¿Quién ganará? No lo sabremos. A continuación vamos a verlo. Pero antes me voy a poner mis gafas de narrador profesional para que esto sea más. Vamos a calmarnos y vamos a comenzar con el enfrentamiento de Mortal Kombat más esperado del ciclo. Vamos a darle. ¡Ya! En el día de hoy enfrentaremos a un chino con sombrero contra un chino con un traje de metal. Así es, dos señores del mismo país se enfrentarán en un solo duelo. Un chino con sombrero y uno con metal. Vamos a ver quién ganará ahora mismo. Estamos preparados, estamos listos para ver el enfrentamiento de Mortal Kombat más increíble de todo el año, de todo el siglo, de todo el mundo. Ahí está el chino con sombrero ganando. Vamos a ver, el chino con sombrero empieza bastante bien. El sombrero loco está listo para darle duro a su contrincante. Oh, Dios mío santo, parece que las cartas están cambiando. Así es, dale fuerte, dale duro, dale hasta que sangre, hasta que se muera. Madre mía, este enfrentamiento está siendo más caluroso que mi... que... no se me ocurre nada que decir. Así que veamos, rápido el enfrentamiento. Así es, el sombrerero loco pierde, está perdiendo horriblemente. Pero el de metal, no se queda atrás. Vamos, dale ahí. Esa es, amigos míos, después de un buen tiempo de sangre y de vísceras, el chino con metal ha ganado la primera ronda. No, el combate. Así que vamos a ver quién gana el segundo round. Ahora mismo, así es. Dale ahí fuerte. Parece que el sombrerero loco está listo. Está preparado para ganar este round. Vamos. Le da duro. Le da fuerte contra el piso. Esa es. Oh, Dios mío, eso me dolió. Eso me dio sangre. Vamos ahí. Muy bien. Este enfrentamiento está siendo muy épico, amigos míos. Es increíble cómo se enfrentan estos dos hombres. Es increíble la fuerza que tiene. Oh, Dios mío, ahí acaba de fallar algo. Pero no importa, porque va a ganar este round. El sombrerero loco, el chino con sombrero, va a ganar. Así es, estamos todos seguros. Y eso se quedaría en un empate. Un empate muy épico. Así es, muy bien. Bien, el sombrerero loco ha ganado el segundo round. ¿Quién ganará el combate? No tengo ni idea. Vamos a ver. Ahora mismo, amigos míos, el combate está muy reñido. Nadie quiere perder. Aunque, déjenme decirles que el hombre de metal, el chino de metal, está llevando la delantera por mucho. Pero el sombrero loco podrá rematarlo, no lo sabremos. Oh, Dios mío santo, lo que acabo de hacer. Es épico, eso me dolió en la espalda ahora mismo. Ah, oh, así es, vamos, dale duro, dale fuerte, mátalo hasta que sangre y se muera. Madre mía, esto me está haciendo muy violento, ¿eh? Así que no lo jueguen en casa, no lo vean, ni siquiera ven este video. Bueno, sí, mírenlo, pero... bueno, así me entienden, así es. Vamos, parece que el sombrerito va a ganar. Vamos, chinito, vamos, chino, tú puedes... ¡Oh, no! Acaba de fallar algo, pero no importa, porque va a ganar, todos lo sabemos. ¡Así es! Acaba de ganar. Y está listo para hacer un fatality en la cara. ¡Oh, lo hizo! Así es, amigos míos. Vamos a ver esta escena tan sangrienta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo partió en la mitad! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Ah! Soy un chinito muy guapo y me gusta el comer perrito rico. Bueno, amigos míos, estamos en el segundo enfrentamiento del día de hoy. En esta ocasión tenemos a una hermosa mujer, rubia, muy bonita.
contra quién será. Así es, amigos míos, contra el Iron Man chino, que no parece el Iron Man chino. Ahí está, Iron Man chino contra la hermosa mujer rubia. ¿Quién ganará? No tengo ni idea tampoco aquí, porque yo no sé nada de esto. Yo solo soy el narrador. Vamos a ver cómo se enfrentan estos dos hombres. Perdón, estos dos personajes. Ahora mismo. ¡Ya! ¡Dale duro contra el muro! Señoras y señores, estamos preparados para el primer round. Así comienza. Comienza bastante bien. Hasta ahora ninguno ha recibido tantos golpes. Bueno, ya la mujer hermosa acaba de recibir unos buenos golpes. Pero no importa, no se deja atrás. No se queda atrás esta chica. Está decidida a ganar. Estamos listos. Estamos viendo cómo se matan el uno al otro. Iron Man tiene la ventaja por el momento. Pero la hermosa mujer rubia cada vez se va adelantando más. Porque estoy seguro que ella va a ganar. Ella va a ser la ganadora absoluta de este combate. Ya lo siento. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Le acaba de partir la cara! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh! Dios, eso va a dejar un fuerte moretón. ¡Oh, mi cuello! Digo, su cuello. ¡Ah! Esto dolió mucho. Madre mía. Esta escena es muy sangrienta. No lo hagan en casa, por favor, amigos. No lo hagan en casa. Bueno, ya vemos cómo el Iron Man chino va cada vez ganando terreno en este combate. Así es. Ya falta muy poco para que gane. Ha ganado el primer round Iron Man chino de Japón. Muy bien. Pero no importa, aún queda otro round. Y en este estoy seguro que va a ganar la hermosa mujer. Vamos a ver cómo combate. Ahí está. Esa es. Está adelantando la hermosa mujer. Se está adelantando. Vamos ahí. Esquiva todos los golpes. Así es, vamos. Vamos, dale con ese. Bien, ahí ha sido un combo muy épico. Esa es. Oh, Dios mío santo. Qué sangriento. Qué brutal. Qué sangre. Oh, me estoy emocionando de sorber esto. Oh, no acaba de fallar algo la hermosa mujer rubia, pero no importa, porque va ganando la delantera. Va a ganar este round. Estoy seguro. Estoy 100% seguro de que va a ganarlo. Ah, Dios mío santo. Recorcholis, hermanos. Está ganando. Ha ganado el segundo round. Casi catch. O la mujer rubia más linda de todo Mortal Kombat. Último round. Veremos quién es el ganador absoluto. Vamos a ver. Esto se pone muy reñido. Se pone muy brutal. Así es. Cada vez el Iron Man va ganando. Pero eso no define nada aún. Así es. Iron Man. Muy bien. Este combate me está gustando muchísimo. Porque vemos cómo está todo muy igual. No hay ninguno que tenga más ventaja que otro. Y eso está genial. Pero es verdad que Iron Man lo está destrozando. No. Ha perdido casi Cage. ¡Oh, Dios mío santo! De repente acaba de aparecer otro Iron Man. Brutality. Vaya, qué brutal, qué final, qué hermoso. Wow. Me ha encantado este combate. Me ha encantado. Quiero llorar incluso, quiero llorar. Pero no lloro porque soy un pro, un hombre macho de la vida. Vamos a ver el siguiente combate. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, señoras y señores, estamos en el que parece ser el tercer y último combate del día de hoy. En esta ocasión enfrentaremos a un chinito, como siempre los chinitos aquí reinan. ¿Pero contra quién se enfrentará? Pues amigos míos, el chinito se enfrentará contra un... No, esperen, creo que va a cambiar de decisión. No es contra Iron Man Azul, es contra... Pero vamos a ver, elige rápido, amigo mío, que quiero comentar. Bueno, amigos míos, ya se ha decidido por fin. Se enfrentará contra un alienígena, un monstruo horrible de las cavernas. Mira esa forma, mira eso, es horrible ese monstruo, es feo. Pero bueno, chinito contra alienígena, en el tercer y último combate de este video. Vamos a ver quién ganará y quién perderá. Ahora mismo, dale duro contra el asfalto. Bueno, amigos míos, el combate de hoy empieza muy bien. El primer golpe le ha dado al chinito bonito. Este chinito se ve que es muy poderoso, a pesar de que tengo más fe en el alienígena, pero no importa. Cualquier cosa puede pasar aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí estamos. Efectivamente, el chinito va ganando. El señor chinito japonés va ganando. Va ganando terreno cada vez más. Y estoy seguro que ese round se lo va a ganar él. Se lo va a llevar él. Aunque déjame decirles que el alienígena lo está destrozando, ¿eh? Lo está... ¡Uy, Dios mío santo! Acaba de hacerle tres golpes seguidos al mismo tiempo. Eso es muy... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío santo del amor hermoso! ¡Me está dando contra el muro! ¡Oh, le acaba de partir el cuello! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! La espalda y... ¡Oh!
¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Y sí, efectivamente, amigos míos, el chinito con los ojos rasgaditos va a ganar. Eso creo, no lo sé, porque lo están masacrando. Lo están... ¡Oh, sí, Dios! Liu Kang acaba de ganar el primer round de este combate. El segundo, ¿quién lo ganará? Lo veremos dentro de poco. ¡Ahora mismo! ¡Ahí estamos! Comienza... ¡Oh! ¡Comenzamos fuerte! ¡Comenzamos muy fuerte, amigos míos! ¡Oh, Dios mío santo! ¡Oh, le acaba de romper el... ¡No! ¡La mandíbula y todo! ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡Acaba de sacar una cosa rara de su boca! ¡Ah! Uy, vaya, qué brutales son estos combates, qué brutales, Dios mío santo, me estoy muriendo por dentro. Bueno, esa es, creo que el alienígena va a ganar esta ronda, esta ronda es del alienígena, estoy casi seguro. Ah, pero no importa, aún le tengo fe al señor chinito ese. Oh, Dios mío, ¿por qué el alienígena sigue haciendo los mismos combates? ¿Por qué sigue atacando de la misma forma? No lo sé, a lo mejor no sabe hacer nada más que eso. Oh, en fin. Parece que el alienígena ya ganó este round. Oh, está, definitivamente, ha ganado. Ha ganado el segundo round. Vamos con el último, el final, el que decidirá quién es el ganador del último combate. Ahora mismo. Empezamos bien, empezamos muy bien. Ahí estamos. El mismo combate, el mismo movimiento del alienígena lo repite todo el tiempo. Ya no se puede hacer nada más. Así es de sucio este hombre, así es de bien sucio. En fin, me estoy desesperando en este combate, ¿eh? Me estoy desesperando un montón de ver la injusticia. No puede ser. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Bien! Acaba de ser otro. ¡Oh! ¡Esa es! ¡Mátalo! ¡Pégale! ¡Dale duro contra el cuello! ¡Ah! Muy bien, amigos míos. Muy bien. Así es. Esos combates me gustan. Esos combates donde el que va perdiendo va a ganar al final. Eso es lo bueno. Así es. Pero no sé quién vaya a ganar aquí, ¿eh? Aquí están muy iguales en este momento. Están muy idénticos. ¡Oh, Dios mío santo! Le acaba de dar con un palo en la cabeza. ¡Oh, no! Pero va a perder. ¡Ha perdido! ¡Ha perdido el chinito! ¡Ha perdido! ¿Lo va a rematar o no? No lo sabemos. ¡Oh, sí lo va a rematar! ¡No puede ser! ¡Oh, se lo va a comer! ¡No! ¡Pero sé quién es! ¡Es otro hombre! ¡Es otro alienígena! ¡Ay, Dios! Oh, fatality. Qué brutal. Qué brutal. Ha perdido el... Ya no podemos hacer nada, amigos. Ya no podemos hacer nada. Así es la vida. Así son los combates. Pero bueno. Ya. Y bueno, ya me despido, amigos míos, de este hermoso video. Ha sido un placer narrar estos tres combates tan increíbles. Nos hemos dado cuenta que las personas son muy malas. Son muy malas las personas. No respetan la vida. No respetan la vida, Dios mío santo. Bueno, en fin, ya me voy. Espero que les haya gustado esta narración. Este video, este combate. Me harías muy feliz que le dieras un me gusta. Compartas, comentes y te suscribas. Obviamente, si quieres. Si no quieres, pues no importa. No hagas nada. Pero yo te recomiendo que lo hagas. En fin, nos vemos en la próxima ocasión, en el próximo video. Yo me despido. Adiós. Con mis lentes. Nos vemos.